Normalmente tendemos en mercados, mira, incluso también en política, en sociedad, a tratar de agrupar a la gente y un poco fosilizarla, ¿no? Cuando justamente la labor de las personas es ir moviéndose, cambiando, identificando. Entonces, no participa a estereotipos tan grandes, ¿no? Entonces, un poco la idea más es ser móvil, ¿no? Tener información un poco más actual, ver cómo los gustos van evolucionando, cómo la gente va cambiando sus formas de pensar y de actuar. Por ejemplo, tenemos acá a los gamers, ¿no? Gamers, vamos, antes era un hobby, ¿no? Hoy claramente lo sabemos que es hasta una actividad profesional, incluso hay carreras a partir de tal. Entonces, ¿en qué momento algo que se convierte en un hobby, o sea, algo que puede ser castigado en los jóvenes, hoy por hoy, pues integra no solo jóvenes, niños, sino hasta adultos? Sabemos que hay adultos que están metidos en el tema. Todo en la industria de premios, un concursos internacionales, marcas que han destinado a hacer productos especiales para los gamers, hasta tiendas especiales, y hoy por hoy hay carreras alrededor de tal. Entonces, cuando vemos que comienza una forma muy particular, que después se desarrolla, es que ahí hemos desarrollado la particularidad, ¿no? Hay unas marcas ya específicas de eso, hasta modelos específicos. Es más fácil cuando detectas un espacio que ha sido apoderado, ¿no? El caso de K-pop es, por ejemplo, el parque del Lince, ¿no? El parque del Lince, pues ya en un momento otro se comenzó a llenar de una serie de jóvenes, ¿no? El parque Castilla, ¿no? El parque Castilla, muy cercano, pues, a Centro Comercial Arenales. Y comienzas a tener una actividad, ¿no? Entonces comienza a haber un enfrentamiento con Serenagos no les entiende, los vecinos tampoco, y comienzan a ser pues un grupo que comienza a movilizarse. Después comienzan a aparecer ya en las redes actividades especializadas para ellos. Tiene que ser algo que los identifique. O sea, acá la diferencia no es que yo le asigno una categoría, sino que ellos de alguna manera se reconocen bajo un nombre o bajo una actividad. Acá el tema correcto no es verlos como bloques, sino como personas, ¿no? Comenzar a identificar personajes claves, actividades claves, saberlo más en detalle, estar en el sitio adecuado, conocer los lugares donde frecuentan, intercambiar los códigos con ellos. Honestamente, acá no es que una marca suelta mensajes, sino justamente ocurre un proceso de aprendizaje. Si es una marca que ha pasado como Claro o Fiat, que quería comunicarse con los surfers o los skaters, y lo han hecho. Fiat ha hecho toda una gestión para llevar a los surfers a la playa. Entonces, en verdad, comienzas a acercarte a ellos y aprender cómo funcionan, cómo operan. Entonces, la marca se pone en servicio a la actividad social del grupo, y el grupo te va enseñando de una manera u otra cómo la marca se puede desarrollar. Un grupo, por ejemplo, no sé, pues de otakus, que les gusta la animación japonesa y nos gusta con él. Entonces, ellos tienen muchos códigos de gusto. Entonces, ¿qué necesito con ellos? Pues una librería o algunos personajes, unos eventos especiales, unas películas. Entonces, me voy acercando a su mundo, a sus requerimientos, y con ellos, o sea, con el público, construyo, digamos, los contenidos. La lógica del nicho o de las tribus, digamos, de consumo, es que yo me autoidentifico, estoy buscando esa información. La lógica del mercado masivo, el segmento masivo, el target, es que yo busco al consumidor en sus momentos libres, en la tanda comercial, en sus espacios, para que consuma una publicidad. Y sabemos que la publicidad se banea, se saltea, se zapea, ¿no? Y en cambio, el otro es información que el consumidor está buscando de forma espontánea, natural, con la que se siente cómodo, y no lo considera más bien una invasión a su espacio, ¿no? Ahí ocurre un proceso que probablemente ya tiene que ver con el contexto en el que estamos, que es la sofisticación. Las librerías, por ejemplo, pasa, ¿no? Hay librerías ya especializadas en Barranco, que es justamente para libros que son unidades únicas, que no han sido un tiraje múltiple, ¿no? Que son editoriales casi independientes o de libros viejos, ¿no? Entonces, estas rápidamente se transmiten, a diferencia de las otras, las masivas, que requieren invertir en publicidad y en los medios tradicionales para ser conocidas. Sobre todo los hipsters, ¿no? Los hipsters en general ya no son un grupo, sino ya es como todo un estilo de vida, ¿no? Incluso ya no solo hablamos que hay un distrito donde naturalmente la gente sabe que va a encontrar productos que tienen toda una gama llamados hipsters, ¿no? O sea, a ferias, moda, alimentación, actividades culturales, arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, los negocios se van adaptando hacia ese tipo de tema. Lo siguiente de los hipsters, que es muy curioso, es que justamente la definición de hipster es que rechaza el consumo masivo. El rechazo del consumo masivo, de ser tratados como público objetivo, como segmento clásico, han ido generando consumos sofisticados, diferentes, han introducido gusto. Y ellos comienzan con la idea de no consumir marcas masivas o nada que sea masivo, justo en el rechazo de la publicidad y las marcas.
Pero al ser tan selectos y al constantemente estar rechazando, son básicamente negadores del consumo masivo, son los que de una manera han ido desarrollando muchos mercados alrededor de ellos. Por ejemplo, la alimentación. La comida orgánica se define por ello. Hoy por hoy tienes supermercados de comida orgánica. Y en los supermercados grandes tienes columnas y lineales de comida orgánica.